Hola amigos, gracias por continuarnos en Conciencia Médica. Hoy miércoles 16 de agosto de 2023, ya pasamos la media del mes de agosto y dentro de un mes vamos a estar cumpliendo 199 años de habernos unido a México. Una fecha muy importante y memorable que hay, no hay que olvidarlo y hay que tener en cuenta que somos el estado más pobre, 199 años seguidos. Tenemos que salir de ese bache y eso lo digo yo. Ahí le dicen los datos también de economía. Bien, hoy tenemos un tema muy importante que lo menciona nuestro periódico y la Secretaría de Salud está haciendo un trabajo muy bueno al respecto, pero vamos a la cápsula para entrar en tema. El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua. Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad que son fiebre de dengue, fiebre hemorrágica y shock hemorrágico. Los síntomas del dengue aparecen después de un periodo de 4 a 7 días, se presentan como fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito e insomnio. Y en casos graves, hemorragia, convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa. Algunas medidas de prevención son usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, no exponerse a la picadura de los moscos, usar repelente contra mosquitos, lavar constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas. No hay vacuna para combatir el dengue, por eso, si vas a viajar a un lugar tropical, cuídate de los piquetes de los mosquitos. Hoy en Conciencia Médica, te invitamos a conocer más acerca de esta enfermedad que año con año aqueja a un gran sector de la población y cómo combatirlo. Acompáñanos. Pues muy interesante el tema del día de hoy. Yo soy su amigo el doctor Jorge Luis Cideros Encalada, médico nuclear de la clínica Numedics, y este tema lo vamos a ampliar, ¿o no es así, mi querido amigo doctor Humberto Hernández Rojas, clínica Santa Cecilia? Son las 5 de la tarde, de 5 y cacho de la tarde, ¿verdad? Perdón, cinco y cachitos, un error en vivo, pues todo el mundo lo tiene, ¿no? Sí. Del 16 de agosto. Este tema ya lo veníamos platicando con nuestro invitado que tenemos aquí presente, el doctor Gustavo Miguel Vázquez Hernández, el miércoles pasado que tuvimos, y lo comentamos, como él es el experto en urgencias médicas, le dije, oye, te podemos invitar al tema de dengue, porque ahorita está en su mero punto, en la enfermedad, no solamente en Chiapas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hay una estadística que subieron a nivel internacional, que en Bangladesh de Salud, el doctor Pepe Cruz, que está preocupado porque hubo una muerte de un niño de 10 años de edad en frontera con Malapa, y declara el estado de Chiapas en alerta sanitaria, principalmente en 10 municipios que son Tapachula, Tonalá, Comitán, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, Motoslinta, Ocosingo, Tuzla Gutiérrez, Ocoltenango y Copainalá. Se calcula que en Chiapas hay 2,916 casos y confirmados 488. Eso es lo que dice nuestro secretario de Salud, pero yo tengo otros datos, como dice el presidente de la República, ¿no? Y bueno, pues vámonos directamente al tema para que usted se entere de dónde viene, por qué viene, cómo lo podemos adquirir, cómo lo podemos prevenir. Por parte de nuestro invitado, bienvenido a Conciencia Médica y te cedo la palabra porque el tiempo se nos va. Muchas gracias por la invitación, con el gusto de siempre, con el doctor Cisneros, el doctor Hernández, los amigos de Conciencia Médica, el amable auditorio que nos acompaña. Únicamente hacer énfasis que estamos en el marco, en el preámbulo del Día Internacional contra la Lucha contra el Dengue, que considero bastante pertinente tocar hoy el tema o hablar de eso aquí con ustedes.
Más que nada porque ya hemos visto que estamos en temporada alta de dengue, con el inicio de lluvias hasta el fin de las lluvias, y siempre en la zona en la que vivimos, zona endémica totalmente, tiene varios climas, tropical, subtropical y muy cerca de estar de la zona selva, ¿no? Entonces, todas las enfermedades transmitidas por vector somos un potencial estado de riesgos, únicamente por vivir en esta zona. Ahorita vamos a ver unas láminas donde vamos a tocar algunos puntos sobre el dengue, ¿no? Recordar que es una enfermedad transmitida por vector, o sea que necesita la transmisión de un ser vivo para poder transmitir, válgase la expresión, entre un huésped y otro. Pues nada más, haciendo énfasis que el Día Internacional contra el Dengue, en el marco 26 de agosto. Únicamente aquí quisiera hacer mención del archivo de la Hemeroteca Nacional de la UNAM. Ellos publican la revista mexicana de biodiversidad en su edición 2023, que empieza su investigación en el 2021 y la concluye a inicios del 2022. Esta revista está disponible en la Hemeroteca Nacional, se puede consultar sin ningún problema. Ellos documentan que hay 3.500 especies de mosquitos a nivel mundial, que en México hay 240 especies agrupadas en 21 géneros, y de esas 240 especies, 139 habitan en Chiapas. 21 géneros también, y esas son las especies con su nombre científico más prominentes o que más se encuentran en el estado de Chiapas. Más prolíferas. Por cuestiones de transmisión, la más importante, por lo menos para nosotros, va a ser Aedes aegypti, pero recordar que las demás familias son transmisores de otras enfermedades, como pueden ser fiebre amarilla, enfermedad del Nilo, chikungunya, Zika. No todas hay con incidencia en el estado de Chiapas, pero siempre recordar que son los vectores. Y el mayor número de especies se encuentran entre Trinitaria, Suchiate y Mazatán, muy cerca de la zona selva. Esas son las descripciones gráficas de las familias de mosquitos que tenemos en el estado. El de la parte superior derecha, vamos a encontrar la especie más común o la que más tenemos incidencia en el estado, que es el Aedes aegypti, que es el que más importancia se le da junto con el albopictus en el estado como transmisor de esta enfermedad. Y como definición operacional, el dengue va a ser una enfermedad febril, infecciosa, de origen viral, con la transmisión de la Aedes aegypti con albopictus, una evolución impredecible y autolimitada. Con evolución impredecible quiero hacer énfasis de que va a depender mucho de la persona que sea el huésped. Los más susceptibles van a ser los extremos de la vida, niños pequeños y adultos mayores, o algunos que presenten comorbilidades. Y autolimitada siempre o casi siempre va a ceder por la misma historia natural de la enfermedad. Y va a ser temporalmente incapacitante dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Y va a haber 4 serotipos, y depende del serotipo va a ser el cuadro clínico. Casi siempre va a ser muy similar entre uno y otro. Las fases, recordar la historia natural de la enfermedad. Esto es sacado del Romero Cabello, que está documentado en la guía de práctica clínica de igual forma. La incubación de 3 a 10 días, la fase febril, que puede durar de entre 2 y 7 días, donde va a haber rubor, eritema, mialgias, dolor de músculos, artralgias, dolor de articulaciones y dolores de cabeza, entre otras cosas. La fase crítica va a ser entre el 13º y 7º día, en donde va a haber disminución de las células blancas que se pueden ver desde una citometría hemática o conocida como VH, va a haber disminución de las plaquetas, que es lo más común, y fuga plasmática. En la fase de recuperación, que va a ser la última, va a ser entre 7º y 10º día. Aquí, perdón, para que más o menos nos entienda nuestro público, el rubor, eritema, mialgias y artralgias, ¿qué vendría siendo? Básicamente es la coloración roja de la piel, mi querido doctor, el dolor de cabeza, el dolor muscular y el dolor articular va a ser lo más común entre nosotros en la fase natural de la enfermedad. Básicamente va a ser, incluso puede haber náuseas, puede haber vómitos e incluso diarreas, en menos incidencia, pero puede existir. Ya las otras etapas ya tiene que ser con estudios de sangre para documentar algunas otras situaciones como descenso de los glóbulos blancos que se ven en los exámenes de sangre, la disminución de las plaquetas, que es de lo más famoso, ¿no? Que casi todo el mundo piensa en eso. Hay algo muy característico que dice la gente de Tuzla, ¿no? Me duelen mucho mis ojos, siento que se me van a salir. Sí, claro, se conoce, bueno, pues está descrito como el dolor retroocular y la fotofobia. Normalmente ellos tienen una intolerancia a la luz,
dice, manifiesta el dolor retroocular. Claro. Exactamente. Fíjate que mi esposa le dio dengue hace un mes, uh-huh. exactamente, pero ella tenía un cuadro clínico que pensábamos que era COVID, así como con gripa, raro, no era el clásico, y por no dejar, fuimos al laboratorio y dengue. Hay algunas variantes. Podría haber estado asociado, ¿no? COVID también hicimos y salió negativo, claro. COVID. Siempre recordar que los cruzados, exactamente. Pues. Siempre recordar que los estudios de serotipo o séricos siempre va a depender de en qué fase de la enfermedad se encuentre. Sí. Por ejemplo, en la guía práctica clínica lo dice muy claramente que la NS1 va a ser entre previo al quinto día y va a ser el periodo en que se tiene que tomar, donde puede salir positiva para dengue. Y posterior al sexto, séptimo día, lo ideal es tomar IgG y IgM. Y ahí la variación depende mucho de la situación en la que se encuentra el individuo. Entonces, eso ya son puntos más específicos. Pero siempre recordar que las pruebas dependen de qué fase de la historia natural de la enfermedad nos encontremos. Eso es muy importante. Exactamente. Y lo que dice el doctor, el de las reacciones cruzadas, casi siempre son comunes. Exactamente. Nosotros tuvimos una pacientita de 18 años que llegó así con el dolor de cabeza, el dolor de ojos severo, la fiebre o la calentura, vómito, y desde en un principio se le hizo el diagnóstico de dengue, pero las plaquetas normales, 300, al otro día se le hace las plaquetas otra vez y bajan a 150, sigue haciéndose el diagnóstico de dengue, se hace la prueba de laboratorio de dengue y sale negativa, pero comenta el especialista, el de medicina interna, dice: no importa que nos salga negativa el estudio de laboratorio, porque sigue el diagnóstico con dengue. Al tercer día baja nuestras plaquetas a 50,000. No voy a prestar de cuidado. Y digo, la niña, 18 años, bueno, la adolescente, la mandamos al ISSSTE. No sé si te haya tocado a ti no, en el ISSSTE. Sí, hemos recibido bastantes pacientes de dengue. Ahorita vamos a hablar un poco de datos de alarma, criterios de hospitalización. Cuando llega al ISSSTE, le hablamos por teléfono a la mamá y nos dijo que ya lo habían recibido con 10,000 plaquetas, lo habían pasado al área de choque para que estuvieran prevenidos y que les dijeron que venía, esperaban un desenlace fatal de la paciente. Hasta ahí le perdimos la pista a nosotros, con 10,000 plaquetas. Sí, claro. 150,000 creo que es lo el mínimo. Para arriba, ¿no? Sí, el rango. Para que tengan una idea, sí, las personas que nos ven. El rango para pensar en complicaciones normalmente lo asociamos a 100,000 para abajo. Uh-huh. Y en dengue, el sangrado puede ser espontáneo desde 50,000 a cualquier nivel, desde sangrado en encía, sangrado nasal o sangrado en la vía urinaria. Ya por debajo de 10,000, básicamente es alto riesgo incluso de hemorragia cerebral espontánea. Uh-huh. Exactamente. Por eso un reposo totalmente absoluto en cama, porque una caída puede ser fatal. Ahorita vamos a hablar un poco de los criterios de hospitalización, cómo se clasifica actualmente el dengue. Los tipos, ¿no? El dengue no grave y el dengue grave. Esos son los tipos en los que se clasifica el dengue actualmente. Hay tres patrones, patrón A, patrón B y patrón C. Dentro del dengue no grave, el patrón A son los que no se encuentra ningún dato de alarma. El patrón B son cuando se encuentran datos de alarma. Y el patrón C ya es el dengue grave, en el cual ya se clasifica desde fuga plasmática, que ya se puede ver con criterios de laboratorio o disminución de la presión arterial. La hemorragia importante, aquí ya no es la clásica, el sangrado en la encía, el sangrado en la nariz. Aquí hay hemorragias importantes desde todo el organismo puede cualquier sangrar, exactamente, ¿no? Y la falla orgánica, eso es totalmente hospitalario, estos son retos totalmente hospitalarios en el cual ya son estados de choque, ¿no? Que son totalmente el especialista de terapia intensiva, del urgenciólogo y de medicina interna, incluso pediatría. En nuestra zona endémica, Chiapas, el Hospital Gómez Maza tiene un área, incluso, por lo menos hasta donde yo me quedé el año antepasado, tenían un área especial donde vulgarmente se conocía como dengario. Era una zona donde estaban niños de dengue que se encontraban en el área ya de convalecencia. Normalmente los más graves los mantenían en urgencias, en el área de choque o en aislados. Que la verdad, el chiapaneco es experto para manejar dengue. De hecho, los chiapanecos son expositores o speakers en diversas sociedades, la latinoamericana, la europea, por la alta facilidad que tiene el chiapaneco para manejar estas complicaciones. Y los signos de alarma van a ser desde dolor abdominal, vómito persistente, evidencia de clínica de acumulación de líquidos, esto puede ser desde dolor en estómago, dificultad para respirar, la hemorragia activa en mucosas, que es el sangrado mínimo, por ejemplo, la hematuria o la gingivorragia, que es el sangrado en la encía, el sangrado en la nariz, alteraciones neurológicas o el estado de alerta, básicamente que esté lento, esté torpe, que se encuentre ansioso el individuo y que el hígado esté un poco crecido.
Básicamente el hígado crecido normalmente es se puede sentir en pacientes que sean delgados, en pacientes gorditos así como nosotros, sí cuesta un poco más para sentir el hígado. Y la elevación del hematocrito, que es totalmente hospitalario, esto es totalmente hospitalario. ¿Sí me regalan la siguiente? Nos decía un pediatra que en la etapa de la convalecencia es cuando hay que vigilarlo más a los niños, porque ellos pueden presentar ya la pérdida de plaquetas. Exactamente. A pesar de que ya está sin fiebre ni nada, ¿no? De hecho, en la fase de efervescencia, básicamente cuando el estado febril ya cedió, vulgarmente se le conoce que es el estado donde ya va saliendo la enfermedad, pero no. Es el estado de historia natural de la enfermedad donde se presentan la mayoría de las complicaciones o las complicaciones entre las 24, 48 hasta 72 horas después de que ya no tenga fiebre el individuo, es donde empiezan las complicaciones. Sí. Desde fuga plasmática, disminución de las plaquetas, hasta síndromes homofagocíticos, estados de choque. ¿Quieres qué son los síndromes, por favor? Básicamente son situaciones en las que el cuerpo ya no reconoce qué está bien y qué está mal y empieza a tener esta autodestrucción del mismo cuerpo. Es poca la incidencia, pero hay. No es muy alta la incidencia, pero existe. Y de tanto de 20 mil casos, el 1% puede presentarse. Pero si tenemos cuántos casos en el verano, en la fase crítica de la historia de la enfermedad, saquemos el 1% de ese número de casos y es un estado importante. Ya, claro. Sí. Exactamente. Entonces ahí es donde hay que echar en mano de los epidemiólogos que les encanta hablar de enfermedades transmitidas por vector, entre ellas el dengue, ¿no? Que nosotros somos expertos en eso, por lo menos en Chiapas. Supuestamente ahorita hay 2,916 casos presuntivos y 486 que ya son de diagnóstico de certeza. Los dejemos con esa característica que dicen los epidemiólogos, que puede ser más, ¿verdad? Claro. Menos, el 1%, que sería menos difícil. ¿Cuatro van a puede ser más? Y de, digamos, de los 486, que sea el 1%, ¿dices? Exactamente. Entonces ya estamos pensando en 5 que se van a ir para un dengue hemorrágico. Una complicación de ella sí sería el estado, el patrón C del dengue grave, básicamente. Uh-huh. Pero sí, totalmente. Si vamos a números duros, incluso cuántos de esos pacientes no se contabilizan porque están en zonas donde no hay, por eso hay sesgo. Yo decía que tenía otros datos. Exactamente. Hay sesgo poblacional, totalmente. Hay en Chiapas, como lo decía el doctor Cisneros, estamos muy atrás en la cadena alimenticia. Entonces, el sesgo poblacional es altísimo. Muchos individuos que ni siquiera tienen la capacidad por tomarse la temperatura. ¿Ok? Leí en una revista que dice que el vector, el mosquito, va y busca exactamente a los que tienen enfermedades. Sobre todo, por ejemplo, los que tienen insuficiencia renal, los que tienen problemas de la glucosa que está toda descontrolada y los que sufren del ácido úrico. Normalmente lo que busca, eso es súper interesante, lo que busca la hembra del vector, porque es la hembra la que se alimenta de la sangre, porque los machos se alimentan de néctar y algunas sustancias de las flores y de las plantas. Las hembras lo que sienten es el CO2, básicamente la respiración. Sí. Entonces, al momento que tú estás en tu intercambio gaseoso normal, respirar, meter oxígeno y sacar CO2, el mosquito lo siente. Por eso andan por acá, ¿no? Exactamente, por eso, exactamente. Por eso en la noche, cuando estás dormido con todo apagado, normalmente el zancudo te pasa muy cerca de la nariz, porque es la vía de eliminación del CO2. Por eso el zancudo se acerca mucho a donde se pierde CO2. Y el olor que sueltas también. Exactamente. Y normalmente los pacientes que están en enfermedades terminales, casi no le explican los zancudos. Casi no. Un mosquito cuando pasa por respiraciones, cuando pasamos por una panadería, ¿no? Nos da hambre. pues sí, es una buena analogía. Es el dióxido de carbono, por eso anda por acá. Exactamente. Claro. Es una buena analogía. La hembra del zancudo busca la respiración y donde se pierde CO2, exactamente. Estaba leyendo una revista también que dice, toda Latinoamérica hay 500 millones de gente que lo puede adquirir la enfermedad. Pero llama la atención que son 3 países, Canadá, Chile y Uruguay, que no hay dengue. Y en Uruguay existen los mosquitos transmisores del dengue, pero no lo sufren ellos. Hay que ver qué características hereditarias deben de tener los de Uruguay, porque los de Canadá y de Chile, bueno, puede ser el frío, ¿no? Claro, la altura, siempre la altura, entre más metros sobre el nivel del mar se encuentra la ciudad, menos probabilidades de que
el zancudo, el mosquito transmisor de las enfermedades transmitidas por vector, tenga la capacidad de estar. Eso sí, hay, hay algunas especies que básicamente se ponen la bufanda y aguantan metros sobre el nivel del mar. Pero Chile, al que encontrás en la cordillera, yo me imagino que es por eso. Y en Canadá también la altura es muy importante. Uruguay yo creo que tiene mucho que ver con los millones de habitantes que se encuentran, que son muy pocos. Uruguay es un país chiquitito, que tiene muy pocos millones de habitantes. 5 millones, sí. Exactamente. Caminas 10 pasos y ya estás en la frontera. Exactamente. Yo creo que tiene mucho que ver con esas situaciones. Yo quiero pensar que es por eso. Bueno, pues sigamos con el tema, porque sí, ya nos estamos saliendo. Si me regalan la siguiente lámina, me gustaría... Vean, este es un extracto, literal, un extracto de la guía de práctica clínica, porque quiero hacer énfasis por lo importante que es en nuestro medio. Esa E significa que es alta evidencia. Que ellos te dicen en la guía de práctica clínica mexicana, persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días en áreas de transmisión de dengue, Chiapas, presenta fiebre de 2 a 7 días con devolución con las siguientes manifestaciones: náusea, vómito, dolor de cabeza, dolor atrás del ojo, dolor muscular, dolor articular, que te dé miedo la luz, exantema, normalmente la piel se genera algo que vulgarmente se conoce como mar rojo y islas blancas, dolor en la garganta, las conjuntivas o los ojos se te ponen rojos y disminuyen los leucocitos, que son las células de la sangre. Y esa R significa recomendación. Los pacientes deben ser remitidos a observación a una sala de urgencias o unidad de dengue hospitalaria, ya sea por signos de alarma, que es los que acabamos de mencionar, o estado de choque, embarazo o comorbilidad importante, que es lo que mencionó el doctor Hernández, ¿no? El embarazo siempre, siempre, siempre en personas embarazadas tienen que estar en vigilancia hospitalaria por lo menos 24, 48 horas. Entonces, esto lo extraje literal de la guía por la evidencia que hay de nuestra zona y la recomendación, ¿no? Que tienen que ser remitidos a una sala de urgencias cuando hay datos de alarma. Y si me regalan la siguiente, es la última que tengo. Ok, básicamente de aquí quiero hacer importancia donde la parte donde dice explicar datos de alarma e informar a los pacientes el riesgo de la automedicación desde antiinflamatorios, no esteroides, los medicamentos que son para dolor comúnmente. El único que se puede prescribir es el paracetamol. Los demás tienen contraindicaciones e incluso pueden ser más efectos colaterales más importantes que beneficiosos. Entonces, eso es lo que quiero resaltar de esta lámina. Interesante. Es muy común que mucha gente dice, me tomé un naproxeno para que me quitara el dolor de huesos. Sí, claro, tener bien claro cuándo se puede presentar la enfermedad. O sea, tener los diagnósticos diferenciales, o sea, qué otras cosas pueden ser, pero también puede ser dengue, porque vivimos en Chiapas, porque está lloviendo, porque vivo cerca de las zonas donde se prolifera y básicamente porque tengo alguno de los síntomas. Entonces, ante esa mínima posibilidad, acudir con un médico para que se descarte o se confirme el diagnóstico de dengue y no automedicarse, ¿no? Porque automedicarse en esas condiciones puede ser fatal, claro. Exactamente. Claro. Eso que dijiste es muy importante. Está lloviendo, hay que pensar que tienes un dengue, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que las enfermedades son como la moda, tiene su temporada. Y debemos de analizarlo así porque no vamos a pensar, oye, es que te tienes un resfriado, estamos en pleno mayo, ¿no? A menos que haya ido a otro lado que esté frío, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso en la guía de práctica clínica son claros donde dicen, persona que habita en zona endémica o ha viajado de zona endémica los últimos 14 días. Con eso abre la guía de práctica clínica y creo que con eso es más que suficiente para darnos cuenta de que Chiapas va a ser endémico siempre. Y es todo el estado, ¿verdad? Todo el estado, estamos muy cerca de la zona selva y básicamente toda la zona que está pegada a la frontera con Guatemala, Soconusco y la parte del centro. La zona altos normalmente es baja la incidencia precisamente por los metros sobre el nivel del mar en el que el mosquito no puede sobrevivir. Pero sí hay bastante mosquito y zancudo ya en San Cristóbal. Es diferente tipo de fauna, pero casi no hay transmisión por vector ahí. Que es lo mismo que pasa en Canadá, en Chile y en Uruguay, ¿no? Por eso es recordar pues, que Chiapas tiene todos los climas, ¿no? Tiene mar, tiene selva, tiene tropical, subtropical, frío, en tan solo pocos kilómetros, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que dijo el secretario de Salud, alarma sanitaria para todos los municipios. ¿Qué medidas preventivas podemos hacer? Sí, claro, por supuesto. Incluso la guía práctica clínica lo dice. Desde tener pabellones en casa para dormir hasta tener pabellones en las ventanas, puertas, es importante. El uso de ropa que no descubra muchas partes del cuerpo y el uso de sustancias que sean que alejen el vector desde... La caléndula, que le llaman. Exactamente, los naturales que pueden ser la...
la citronela, algunas plantas que como la lavanda, el vinagre, el ajo que ahuyentan el vector. Eso es lo más importante, y siempre lo que el gobierno nos comenta en todas sus campañas, las medidas de prevención, no tener agua básicamente encharcada, los bebederos de animales tienen que tener por lo menos alguna sustancia o ser cambiados con frecuencia, los tanques, cisternas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros íbamos a acampar, que éramos scouts, poníamos la tienda de campaña y nos indicaban que pusiéramos tabaco alrededor de la tienda, y dentro de la tienda poníamos las rajitas de canela para que no nos picara el zancudo. Se puede utilizar la canela también en casa. En los ranchos muchas veces le llaman a la larva del mosquito, le llaman rompetripa o algo así, ¿no? Cortatripa. Esa es la larva del mosquito, eso no debe de haber. Eso hay que precisamente, exactamente. ¿No? Por eso el abate y todas esas sustancias que el gobierno se encarga de repartir precisamente son para ese tipo de cosas. En Yucatán acaban de sacar una nueva ley para esta temporada, porque en Cancún acaba de morir uno también de dengue hemorrágico. De que va la Secretaría de Salud de casa en casa, y si ve que tú no has limpiado tu casa de cacharros y todo eso, te imponen una multa y hasta puedes ir a la cárcel. Por eso nuestros amigos yucatecos siempre están en primer lugar en muchas cosas, claro. Desde economía, educación, cultura. Pero yo siento que no te deben estar arreando para que cuides tu salud. No deben, pero también la economía de un estado, con una salud mal cuidada, claro. Se acaba lo que pasa aquí en el estado. Claro. Lo que dice aquí el doctor Gustavo es muy cierto. Yucatán siempre ha sido muy alineado en todas esas cosas. Sí. Básicamente su industria, ¿no? Su industria pareciera que viven en otro México. Entre ellos y los neoloneses, yo creo que nos llevan años de ventaja en todas estas situaciones. Un primo compró un rancho allá en Yucatán y llevó el alambre, los rollos de alambre, y le dijo a uno de sus empleados, un yucateco, le dijo: todos esos alambres me lo vas a guardar en la bodega, no se lo vayan a robar. Y que le contestó el yucateco: patrón, dice, ¿quién no está? Está en Chiapas, dice. Y ahí lo dejaron 7 días los 20 rollos de alambre, y ahí seguían los 20 rollos de alambre. Y él estaba espantado, pensé que no se lo habían robado. Sí, sí, definitivamente. Aquí lo utilizamos hasta para hacer divisiones entre una propiedad y otra, ¿no? Aquí lo vienes poniendo y atrás de ti vienen quitándolo. Sí, definitivamente. El tema vamos a continuar, pero el tiempo pasa y vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo, llegó más gas, más gas, 61-427-2727, 61-427-2727, más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Los suspirantes.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Fabre, de Público y Privado, transmitiendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Porque cuando menos ya se visibiliza, antes ni siquiera querían reconocerlo. Ahora ya hay estadísticas, que estas estadísticas son verdaderamente ¿pero reales. ¿Pero qué pasa aquí? Los suspirantes. Bueno, siguiendo aquí con los amigos de Conciencia Médica, la Malu de Troya que nos acompaña, con el doctor Hernández y el doctor Cisneros, nada más hacer énfasis de las posibles complicaciones que puede tener el estado de choque o las complicaciones como síndrome hemofagocítico o algunas situaciones totalmente irreversibles como el descenso abrupto de las plaquetas hasta tener sangrados importantes, entre otras cosas. Entonces, me comentaban los doctores mencionar esas situaciones para hacer conciencia en la sociedad de lo importante que es cuidarse contra estas situaciones. Totalmente tener espacios limpios, no llegar a tener la necesidad de tener atenciones hospitalarias, incluso las necesidades de transfusión, entre otras cosas. Y recordar siempre que a veces uno como individuo no es tanto las complicaciones que puede tener uno, sino los familiares, ¿no? Entre ellos los niños pequeños, personas embarazadas, adultos mayores o personas que tengan enfermedades, comorbilidades, vaya, crónicas, diabetes, hipertensión, estados de CA, cáncer, entre otras cosas, o cirrosis, entre otras cosas, que estos individuos básicamente se complican a tal grado de que la mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces, lo ideal es no llegar hasta esas situaciones, evitar la estancia hospitalaria, no exponerse mucho a la enfermedad, porque aunque se haya padecido una, dos, tres veces, los serotipos son cuatro, ¿no? Y no sabemos en qué momento te puede dar el serotipo que pueda ser totalmente desenlace fatal, ¿no? Desenlace fatal, exactamente, ¿no? Hay algo muy importante que hay que hacerle ver a la gente que nos está viendo, sobre todo los de Chiapa de Corzo, y muchas gracias por estarnos viendo. Y un saludo a la señora Lorena Hernández, que es asidua y fanática de nuestro programa, porque dice que lo que no lo encuentra en el libro, lo encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pero antes había un mosquito también en Chiapa de Corzo que ocasionaba muchos problemas, ¿te acuerdas? No sé en qué situación estamos hablando, pero hablamos de una persona. Sí. Bueno, hay que recordar que es obligación del gobierno. Sí, claro. Pero darnos las medidas preventivas, como lo que estamos haciendo aquí en este programa. Pero no todos lo podemos dejar al gobierno, si lo podemos hacer en casa, ¿no? Es más obligación de nosotros de levantar todas las cosas, que puede juntar agua, que puede guardar la humedad. Porque el mosquito busca dónde dejar sus huevos o huevecillos en zonas húmedas y aguas estancadas. Uh-huh. Como dijiste tú, cuando encontramos el cortatripas, es seña que ya esa agua tiene mucho tiempo y es uno de los desencadenantes de que puede ocasionar la enfermedad en la casa, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí, y lo que platicamos fuera de aire, que es, si se enfermó uno una vez, dos, tres veces, como decía el doctor Vázquez, pues el riesgo de que te mueras es muy alto. Entonces hay que cuidarse. Y decían también que si se puede contagiar, pues solamente es por el vector, el mosquito, que me pique a mí y luego le pique a otra persona. Entonces en la casa hay que tener mucho cuidado de que no haya zancudo. Fíjese, doctor, que hubo algo muy curioso. Hace dos o tres años salieron unas publicaciones, una revista de medicina urgencias española, donde ellos aislaban la primera, o por lo menos documentaban la primera vez que veían el dengue no transmitido por vector, por relaciones sexuales. De una española que vino a México, tuvo relaciones sexuales y llevó incubando la enfermedad y allá hizo las manifestaciones clínicas. Y se asoció a que era no transmitida por vector, sino por relaciones sexuales. Pero puede haber sido contacto de sangre, ¿no? Por los fluidos, ¿no? Exactamente. También. Fue básicamente, fue por fluidos. Como el SIDA. Exactamente. Al fin y al cabo es un virus, sí, el claro. VIH. Entonces, se documentó que fue transmitido no por vector, sino por relaciones sexuales, exactamente. Y fue un tema de investigación en España en ese momento. Pues son casos raros, aislados, ¿no? Exacto. Yo creo que es de las menos cosas que nos debe preocupar cuando hay otras tantas enfermedades de transmisión sexual. Cuídate de las españolas. Ese es el cortatripa, el que están viendo en pantalla, que es la larva del mosquito. Ese se va a convertir en mosco después y puede salir y nos
y nos pica, ¿no? Y nos infecta. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Nos pica o nos muerde? Pues pica. Yo creo que sí es correcto decir. No, pues, únicamente recalcar lo importante, lo que mencionan ustedes, ¿no? Que sí es responsabilidad del gobierno dando las herramientas, hacer la conciencia moral, hacer la medicina de salud pública, pero pues el gobierno no es el que se va a enfermar, ¿no? Sí. Y no es el que se va a morir y no es el que va a tener los desenlaces que pueden ser fatales. Qué buen comentario ese, ¿eh? Ellos no son los que se van a morir, somos... Sí, y es importantísimo. Ahorita está la temporada de fumigación, sobre todo aquí en Tuzla. La gente, en vez de abrir las puertas y ventanas, la cierra, dice, porque apesta mucho. Y deberían de cooperar y abrir... Claro. De puertas y ventanas para que entre todo lo que están, el trabajo que están haciendo los de fumigación. Incluso ahorita que estaba la pandemia COVID, no sé, era muy común ver que en algunas poblaciones o algunas comunidades cerca de la capital, muy muy cerca de la capital, no aceptaban las fumigaciones de dengue porque decían que ahí se transmitía el COVID. Entonces, totalmente se oponía, la población se oponía a que fumigaran de dengue. Y hasta el sol de hoy he visto algunas comunidades que tienen prohibido el acceso a las campañas de fumigación de dengue. Exactamente. Bueno, quiero mandar saludos a Lorena Hernández, Lulú Toledo, Gustavo Vázquez, doctor, a Milo Pingo, saludos a Marina Angélica Hernández, que nos están viendo y pues preguntar si tienen dudas. El programa queda abierto, lo pueden ver las veces que gusten, lo pueden compartir y preguntarnos, y aquí el doctor con todo gusto nos contestará el doctor Vázquez. Hay una pregunta muy común que dicen... Oiga, doctores, ¿y por qué no han inventado la vacuna del dengue? ¿No será que ya existe en otros países y nosotros no la tenemos? Pues hay prototipos, sí, me di la tarea en su momento. Hay prototipos de la vacuna, pero no hay nada que esté aceptado por las sociedades en ningún lado. Yo creo que puede ser el futuro, pero básicamente como las ciudades europeas, Norteamérica, no se ven afectadas por estas situaciones. No les interesa. Exactamente, les importa muy poco. Y nosotros lo que nos importa es comer, echar trago, divertirnos y ya. Exactamente. No. Fíjese que ahorita recordando alguna vez mi mamá me contó de que mi abuelo le daba como tratamiento a los pacientes con dengue, turrón. Sí. El turrón, el azúcar. Exactamente. Es el merengue para los... Exactamente, al ser producto hecho albúmina de huevo, pues se supone, o quiero pensar que disminuía la extravasación de líquidos de entre intersticio para afuera y aumentaba ligeramente las plaquetas, que era el tratamiento que se daba en esa época, que ejerció en el 80, 70. Entonces, pues tiene lógica, ¿cómo no? Claro. Pues sí, pero yo creo que la absorción por vía oral es muy baja. Entonces, básicamente queda en el empirismo, pero pues es una curcuriosidad bastante de nuestro estado, bastante... También como dicen que el agua de coco, ¿no? También el agua de coco. También el agua de coco, pero te estimula las defensas. El agua de coco es muy parecido, se supone que, ya había habido estudios sobre eso, se supone que el agua de coco es muy parecido al plasma sanguíneo. Es lo más parecido que podemos encontrar en el aporte oral. Por eso, incluso para estados de deshidratación severa, se puede recomendar el agua de coco. Incluso varios personajes crudos por ahí se utilizan el agua de coco como rehidratación. Está como agresiva. El ajo. La gente que consume mucho ajo no le pica el mosco ni el zancudo. El complejo B también es mito o realidad. No, yo creo que es más mito. Incluso hoy en día estamos viviendo una pandemia de uso excesivo de complejo B. Y que básicamente tiene como consecuencias el descontrol metabólico en pacientes diabéticos, o sea, hacen picos hiperglucémicos o hacen reacción en sitio de punción. Básicamente he visto abscesos por inyecciones de complejo B. Entonces, tiene sus indicaciones muy precisas, pero yo creo que ahorita estamos viendo una pandemia de abuso del complejo B. Sí, produce dermatitis también, produce acné, ¿no? Exactamente. El complejo B, ¿no? Entonces, eso sí es muy cierto. Ya todo mundo tiene su complejo B en la bolsa. Porque dice que les va a ayudar en todo. Entre eso y la dexametasona, yo creo que es de la... Ah, no, ya olvídate, la dexametasona ya como que si fueran vitaminas como lo utiliza la gente. Exactamente, ¿sí? Entre eso y la dexametasona creo que vivimos en un estado de... en un momento de pandemia de uso excesivo de complejo B. Por eso deben de ver el programa y compartirlo, porque las complicaciones de automedicarse... Pues al menos a mí es lo que me da de comer, ¿verdad? Porque definitivamente. Más complicaciones. No le da de comer aquí a Gustavo porque él se dedica pues a las urgencias médicas. Sí, claro, y luego me los mandan a mí también para hacer los sí, estudios. Sí, claro. No, pero creo que sí es bastante importante la cultura de no automedicarse, es bastante importante.
Incluso algunos países no pueden vender un medicamento, ninguno, desde el más básico que sea, si no hay una receta, una prescripción. Eso está muy bien, así debe ser. Yo también creo que sí. ¿Verdad? Bueno, aquí ya quisieron hacer eso también con el antibiótico, porque el abuso del antibiótico ha provocado que muchas enfermedades se vuelvan resistentes. Claramente. Entonces sacaron una norma donde decían, antibióticos únicamente con receta médica. ¿Qué hicieron las cadenas farmacéuticas? Poner un consultorio al lado. Claro. Así no es sencillo. No es orientación médica. Ah, ya no es. Pero consulta. Fíjese, ay, qué curioso, tío. Fíjese, perdón, doctor Hernández, qué curioso este... Porque precisamente la erradicación de la cardiopatía reumática, la erradicación de la cardiopatía reumática se debe al uso o al abuso de antibióticos. Claro. Entonces, eso es exacto. A nivel histórico, en los 80s, 90s, era muy alto. A mí ya no me tocó, pero era muy alta la incidencia de cardiopatía reumática, por fiebre reumática. Jugueteaban la penicilina. Por el uso, por el abuso de o el mal uso de los antibióticos, la cardiopatía reumática hoy en día es casi nula. Exactamente. Sí. En aquella época era la penicilina procaínica que se utilizaba. Que tengo gonorrea, van 4 o 5 ampolletas de penicilina. Que tengo gripa y van 4 o 5 ampolletas. Para todo era. Como ahorita que está de boga también la ceftriaxona. La ceftriaxona. Sí, todo claro. El mundo se pone 3 ampolletas de ceftriaxona, ya lo sabe la gente que con eso se van a curar, entre comillas. Uh-huh. No. Sí, claro, el uso indiscriminado de antibióticos, por lo menos la literatura nos dice que nos va a llevar a estados de pandemia a nivel mundial, donde ya ningún antibiótico va a hacer efecto. Lo ideal, o por lo menos lo que se dice en algunas técnicas de antibióticos, es regresar a lo básico, ¿no? Utilizar los antibióticos más simples. ¿A la homeopatía? No tanto la homeopatía, sino los antibióticos más... los primeros que hubo, básicamente los primeros antibióticos que hubo, que a veces... Las hierbas. Las sulfas. Exactamente, pues la penicilina para algunas cosas, porque ya ahorita básicamente la mayoría de los médicos que no son clínicos, básicamente los quirúrgicos, para ellos casi todo es carbapenémicos. Sí, se van ya a una... Se van a una bomba, sí, exactamente. Claro. Se van a una bomba cuando una bala puede acabar con el agente, exactamente. Sí, por evitar complicaciones. Recuerde y demandas que ahorita, que esté en Bogotá. Ahorita la incidencia del dengue es importantísimo que usted lo tome en cuenta cuando usted tenga fiebre, dolores de cabeza, los dolores de ojos intensos, escalofríos. Primero ir a ver a su médico. Pero si usted no tiene la capacidad de trasladarse de un lugar a otro, el medicamento ideal es el paracetamol mientras localiza con quién acudir a una consulta. Y importante... Si usted tiene sangrados no contemplados, por ejemplo, lo de las encías. Exacto. Que comentábamos. Ahorita me estoy acordando de una pacientita que llegó a la clínica que sangraba de los labios. Y les dije yo, oiga, le digo, su paciente está grave, puede tener desde las plaquetas muy abajo o tener un problema de leucemia. Y contesta una de las abuelitas, no doctor, dice, yo les vengo diciendo desde ayer que ese es un estigma. Es un signo de que va a ser algo importante en la vida. Bueno, le digo, váyase al hospital porque allá lo van a atender mejor que nosotros porque su paciente está mal. Ya no quise meterme en más temas. Y recuerde que nosotros traemos súper invitados, no solamente invitados. Y muchas gracias por estar con nosotros. Segundo tema básico importantísimo. Esperemos que el tercero sea mucho mejor, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No va a ser la otra semana, no creo. Vamos a tener descanso, ¿no? Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles. Y además, que el próximo mes, 199 años de ser el estado más atrasado del país. Les traeremos una invitación para la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo para presentarle la información que se ha generado en México y el mundo hasta este momento. Un fuerte accidente se registró la mañana de este miércoles en la carretera San Cristóbal Teopisca a la altura del crucero San Pablo,
Un tráiler que transportaba cemento presuntamente se quedó sin frenos, impactándose con otras unidades. El conductor del tráiler, del Pointer y una mujer embarazada fueron trasladados al Hospital de las Culturas para su atención médica. En entrevista a Carlos Mario Estrada Urbina, diputado del PTD en Chiapas, lamentó la llegada de Roberto Álvarez Glisson al Partido del Trabajo. Su ingreso no abona en nada a este partido que está en franco crecimiento y es un claro ejemplo de oportunismo, opinó. Vendedoras de elotes, de tamales, de marquesitas, cafeterías y restaurantes aledaños al Parque Jardín de la Marimba indican que sus ventas han bajado hasta 70% luego del inicio de la remodelación de este espacio turístico. Piden el apoyo de las autoridades. Tras el cateo a 5 inmuebles en el municipio de Poza Rica, Veracruz, elementos de seguridad pública, el ejército y la fiscalía local encontraron los restos de al menos 34 personas cercenados y almacenados en hieleras, en al menos dos viviendas que presuntamente eran utilizadas como casas de seguridad. Cirujanos trasplantaron el riñón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral y durante un mes ha funcionado con normalidad, un paso crucial de una operación que el equipo neoyorquino espera intentar eventualmente en otros pacientes. En redes. De acuerdo a información revelada por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, un menor de edad falleció a causa del dengue, convirtiéndose en la primera defunción a consecuencia de esta enfermedad. La víctima vivía en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. No te pierdas Chiapas al cierre con Efren Meneses en punto de las 7 de la noche y comparte con el hashtag Repudio a Glisson PT. Gracias por vernos. No olvide compartir la información a través de nuestras plataformas digitales de Diario de Chiapas. Participe y comente la información que le presenté el día de hoy. Nos vemos mañana con más información en nuestro corte informativo.